Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ella dice. Luego de un año bastante difícil, el pasado mes de enero, diversos medios dieron a conocer que Kim Kardashian había tomado la decisión de separarse oficialmente de Kanye West y es que aparentemente la crisis que la pareja había atravesado a raíz de la candidatura del músico a la presidencia de los Estados Unidos había llevado al traste los seis años que llevaban de casados. Sin embargo, aunque este asunto ya lleva algunos meses, como sabemos, hasta el momento no se ha concretado. En un principio se especuló que West se mostraba reacio al fin de su relación y que era debido a ello que no había demasiados avances en el acuerdo. Después, cuando el cantante finalmente accedió, se informó que la disolución llevaría un tiempo, a razón de que la pareja aún tenía que establecer los términos en los que quedara la custodia de sus cuatro hijos, además del reparto de su fortuna. No obstante, recientemente han surgido un par de pistas que según muchos podrían indicar que el el verdadero motivo por el que el divorcio de Kim y Kanye aún no es un hecho es porque los esposos, en el fondo, podrían encontrarse reconsiderando las cosas. Este 8 de junio, Kanye West ha cumplido 44 años y, para sorpresa de varios, su aún cuñada Chloe Kardashian ha salido a la red para felicitarlo. La fundadora de Good American acudió a su Instagram hoy por la mañana para compartir una foto de ella, Tristan Thompson, Kim y Kanye, en la que los cuatro aparecen en una paradisíaca playa junto al mensaje. Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida. Que tengas el mejor cumpleaños, Ye. Te envío amor e infinitas bendiciones. Lo curioso es que aunque el gesto podría significar solo que la relación del rapero con sus cuñadas sigue siendo buena, a muchos les ha llamado la atención que Kim también ha participado en la felicitación al padre de sus hijos, pues aunque se mantuvo callada y no envió palabras de aliento desde su perfil a su aún esposo, Kim comentó la publicación de cumpleaños de Chloe con un emoji de globo. Y no solo ella, incluso Chris Jenner, con quien el rapero tuvo algunos enfrentamientos públicos, se unió a los festejos por su aniversario publicando una foto junto a Kanye con la leyenda, Feliz cumpleaños, Kanye West. Ah, pero espera, lo más llamativo no es esto, sino otro asunto que ha sido sacado a la luz por un fan. Resulta que aunque el matrimonio está nada del divorcio, hace unos días un internauta dio a conocer que se acercó a Kim Kardashian para que ésta le firmara una foto en la que aparecía junto con su madre y hermanas, pero en lugar de autografiar la imagen como Kim Kardashian, la chica había puesto su nombre de casada, Kim Kardashian West, lo que ha llevado a una oleada a preguntarse por qué sigue ocupando su apellido de casada si su matrimonio está por terminar. La felicitación a Kanye y el incidente con el autógrafo ha llegado justo una semana después de que se transmitiera el episodio de Keeping Up with the Kardashians en el que Kim reveló los motivos por los que decidió divorciarse de Kanye. En dicho episodio que se Desarrolló durante una escapada familiar, Kim, la socialité, al borde del llanto, habló con sus hermanas del fin de su matrimonio, diciendo: Me siento como una fracasada. Es mi tercer matrimonio. Me siento como una maldita perdedora. Mi matrimonio está completamente estancado. Yo me siento atrapada. Tras ello, la influencer confesó que Kanye no había viajado con ella debido a una gran discusión que habían tenido, puesto que el rapero quería mudarse junto con su familia a su rancho y ella se había negado. Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo. Siempre pensé que yo podría quedarme con mis hijos mientras él se iba moviendo de un estado a otro. Pero me acabo de dar cuenta que no. No viviré con eso peleándonos todo el tiempo como si fuera una constante. No he llegado tan lejos para no ser feliz. Confesó en su programa la estrella con tristeza. Quizás los recientes gestos de Kim solo significan que la chica esté en un buen lugar con su todavía esposo. Sin embargo, bueno, debido a esto, algunos de verdad están con convencidos de que algún día volverán a estar juntos. ¿Tú qué opinas? ¿Será? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.